La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 21 de septiembre de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se avanza en el montaje de estructura metálica. Asimismo, en los edificios del interior se continúa trabajando en los acabados de muros, instalación eléctrica, colocación de tubería e instalación de ductos de aire acondicionado. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se efectúa el izaje y montaje de columnas, traves y losas prefabricadas en el cuerpo 1 bis del tren suburbano. En el cuerpo 3 del sótano se trabaja en el armado de plantillas, coronas y zampeado de muros en cepas de cimentación. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo el montaje de placas en cubierta del tanque vertical atmosférico 1, conformación de terraplén en vialidades, aplicación de pintura en muros del edificio de control y torre de vigilancia. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se trabaja en los alojamientos, vialidades y casetas de sopladores de las plantas de tratamiento de aguas residuales 2, 3 y 4, así como en la planta de almacenamiento de agua potable primaria. En la pista y plataforma militar se ejecutan trabajos de construcción de losa de concreto magro y concreto de alta resistencia, tendido de tubería eléctrica y colocación de tubos de concreto preesforzado. En los organismos de la Fuerza Aérea Mexicana se realizan las instalaciones eléctrica, hidráulica, sanitaria, drenaje pluvial, red de voz y datos y sistema contra incendios. A la fecha, se han generado 41.480 empleos civiles. Faltan 546 días de construcción. Gobierno de México.